Nosotros comprendemos que el momento de la economía, con las dificultades que presenta, digamos, es un momento que hay que atenderlo, que hay que acompañar, que hay que trabajar codo a codo con todos los vecinos e instituciones de nuestra ciudad, pero sobre todo con los clubes. Y no es de ahora, los clubes son el Estado, los clubes albergan y contienen a cientos y miles de chicos. Chicos que en vez de estar en la esquina o en el cordón con droga o saliendo a delinquir, están dentro de un club, formándose, haciendo amigos, adquiriendo valores que son muy importantes. Entonces funciona como una red de contención muy grande. Entonces, ¿qué hemos hecho a partir de este convencimiento, que es el de todos? Es ponernos a trabajar en conjunto con tarifas sociales. Hemos sacado una ordenanza donde le hemos, entre comillas, condonado lo que se había construido fuera de regla, siempre y cuando esas construcciones no acarreen un peligro. Pero nosotros sabemos la dificultad de los clubes que tienen para habilitar un plano, conseguir la mano de obra, pagar un arquitecto. Entonces, hemos sido muy flexibles, los concejales, y les quiero agradecer también, han sido muy flexibles en trabajar esta ordenanza. Muchos clubes con problemas de papeles, porque justamente no se pueden solventar al contador, a los abogados, muchos clubes con problemas de juicios de empleados. Entonces estamos tratando de mediar y dar una mano desde lo humano, más que desde la política. Yo siempre dije que la política, cuando se mete en estas cosas tan sensibles, hace daño. Entonces lo que tratamos de trabajar es de ayudar convencidos de lo que hacen. Y en esa línea y en ese acomodamiento hemos conseguido muchos subsidios de Nación, que en su mayoría fueron de 100 mil pesos, y según el club han decidido vestuarios nuevos, indumentaria, salón de fiestas, quincho, alambrados, césped, lo que fuese, y la verdad que están muy conformes. Y los que cumplieron con todos, con el subsidio y lo rindieron, están en trámite de conseguir un segundo subsidio por 100 mil pesos más para seguir mejorando sus instalaciones y que los chicos tengan cada vez muchas más comodidades. El subsidio inicialmente es para mejoras del club. Ahora nosotros podemos ir atendiendo, como lo hemos hecho, que si hay alguna imposibilidad, alguna dificultad del no pago, de esa tarifa social, lo que podemos implementar es hacer una excepción para que lo hagan con el dinero ese, y muchas veces hablamos directamente con Camusi, con EDELAP o con el organismo que sea para ver de qué manera nosotros flexibilizamos esa deuda y no le impedimos a un club, digamos, tener la posibilidad de cerrar una puerta o de no recibir a los chicos. Entonces, la idea inicial fue infraestructura, sin ninguna duda. La realidad fue cambiando y ojalá que siga cambiando para mejor. Y en ese trayecto, en ese camino por recorrer, la idea es ser un poco más flexibles y que si ellos nos plantean la posibilidad de pagar algún tipo de obligación con el dinero, siempre y cuando se rinda, vamos a aceptar.